Seguimos con la información internacional con Pedro Brigger y mientras el Parlamento aplaude a Monti, esto pasaba dentro, afuera. La situación en Italia es distinta, por lo menos es lo que muestran las protestas. Efectivamente, hubo protestas en más de 60 ciudades en Italia, por supuesto en contra del plan de, de ajuste que se está por llevar adelante en Italia. Hubo protestas importantes en varios lugares del planeta. Protestas en Grecia que tienen que ver con la historia de Grecia, 17 de noviembre de 1973, represión de la Junta Militar en su momento en el Politécnico de, de Atenas, en una universidad muy, muy conocida. Hubo más de 50.000 personas que salieron para recordar es hecho. Pero también en contra del ajuste. En Estados Unidos hubo protestas masivas también en diferentes puntos del, del país, no solamente Nueva York, en Chicago, en Boston, en Berkeley en la Universidad de, de California, donde habían instalado un campamento, también fueron desalojados. Es una constante que estamos viendo ahora en Estados Unidos. Desalojan a la gente, golpean a los manifestantes, incluso a concejales, como sucedió en Nueva York y algunos periodistas. Pero también la protesta se da de diferente manera, no solamente ocupar un lugar físico. Como plazas. Por ejemplo, tomaron un Bank of America en, en Oakland como forma de, de protesta. En Chicago impidieron que la ex secretaria de Estado, cuando Elisa Rice viniera a dar una conferencia, dijeron: no queremos criminales de guerra. Hubo protestas también en Valparaíso. Esto tiene que ver con la historia propia de, de Chile y la continuidad de la protesta estudiantil. Mañana va a haber protestas en Santiago. Y también se tomó el Parlamento en Kuwait. O sea, vemos que hay protestas en diferentes lugares. ¿Algún hilo conductor? Sí. Corrupción, en muchos casos, políticas neoliberales, ajustes, defensa de la educación pública, son parte de un combo donde lo que se ve en muchos casos es que los grandes poderes defienden a los bancos, a ese 1%, pero no están con el 99%. Por eso las protestas que seguramente continuarán.